El Partido Opositor Venezolano Voluntad Popular denunció la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de instalar una copia de los comités de defensa de la revolución implementados por los Castro en Cuba. Según el dirigente político Freddy Guevara, el presunto plan pretende reforzar el aparato represivo del gobierno contra la disidencia bajo el pretexto de combatir la inseguridad. Incorporar a las denominadas unidades de batalla Bolívar Chávez del Partido Oficial de Gobierno con los planes de seguridad del Ministerio de Interior y Justicia es una actividad alarmante a juicio del coordinador de Voluntad Popular, Freddy Guevara. Está planteando la fusión del partido político con el ente rector de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana. Es decir, de quien controla la Policía Nacional, de quien controla el CICPC, de quien controla el SEBIN. El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, el pasado 3 de septiembre, durante un foro denominado Seguridad, Desafío de Todos, en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Porque lo que queremos es potenciar el servicio del ministerio a la gente. En segundo lugar, integrar el trabajo de las más de 2.000 VC que hay en el Zulia al trabajo del patrullaje inteligente, en la supervisión, en la activación de la propaganda, de la información. No puede haber un zuliano que no conozca en qué cuadrante vive. El ministerio busca integrar 13.000 miembros de la SUVC a los planes de seguridad ciudadana y prevención del delito como parte de la misión A Toda Vida Venezuela. Guevara advirtió que esta fusión podría emular el aparato represivo y de persecución que utiliza el régimen cubano contra la disidencia. Los comités de defensa de la revolución comenzaron primero con un tema de vigilar lo que era hacer la vigilancia colectiva frente a los actos de inseguridad y la injerencia extranjera. Y hoy en día, ¿qué son los CDR? Es decir, ¿qué son los comités de defensa de la revolución? No son otra cosa que el aparato de represión y persecución de la disidencia y de la ciudadanía. Recordó además que en Venezuela ya ha habido intentos frustrados de la administración chavista para intimidar a sus adversarios, como la denominada Ley Sapo, un instrumento legal que, según la oposición, buscaba perseguir a las organizaciones civiles bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Dirigentes de Voluntad Popular preparan junto a su equipo de abogados las acciones que adelantarán ante el Tribunal Supremo de Justicia para rechazar esta medida implementada por el Ministerio de Interior y Justicia. En Caracas, Daniela Zambrano para NTN 24.